Qué bonito ver este auditorio tan, tan lleno y este espacio tan, tan especial, ¿no? Bueno, pues muy bienvenidos todos. Bueno, muy buenas noches, amigos y amigas taurinos. Muy buenas noches, amigos Cisneros. Paco, Delgado, buenas noches. Enrique, bienvenido a Úbeda. Espero que te sientas cómodo en casa porque para nosotros es un placer que estés en nuestra ciudad y que vengas a presentar y a pregonar nuestra querida Feria Taurina de San Miguel. Un año más nos encontramos aquí para presentar el tan esperado cartel taurino. Una feria que desde el Ayuntamiento hemos querido impulsar y potenciar año tras año. Porque el aficionado, recordaréis, tal y como estaba nuestra feria hace escasamente 6-7 años. Pero la verdad es que eso ya son tiempos pasados y hay que olvidarlos. Desde ese tiempo hasta hoy, el Ayuntamiento ha querido apostar fuertemente por la cultura en general y llevar a Úbeda a lo más alto a nivel cultural. Porque estamos convencidos que la cultura es fundamental para el desarrollo y el crecimiento de una ciudad. Porque se gana en una mayor capacidad crítica y el desarrollo de las personas. Y también, y muy importante, porque gracias a la cultura hay una regeneración económica fundamental para la ciudad. Porque la inversión que se hace en cultura se retorna de forma muy directa a nuestro tejido empresarial y regenera muchos puestos de trabajo siempre tan necesarios. Por eso, desde este equipo de gobierno, hemos intentado impulsar todos los sectores culturales, como el teatro, la música, exposiciones, multitud de festivales nacionales e internacionales y, cómo no, recuperar e impulsar año tras año nuestra querida fiesta nacional, la que lleva toda una vida y la que no entiende de colores ni ideologías políticas, nuestra Feria Taurina. Por eso, cuando llegamos, depositamos toda nuestra confianza en una empresa de aquí de la casa, una empresa que conoce muy bien nuestra plaza y empezamos a trabajar codo a codo hasta poner nuestra plaza en el lugar que se merece, en una de las ferias más esperadas del año, porque gracias a ese trabajo y esfuerzo hemos conseguido que la gente vuelva a creer y confiar en nuestro coso de San Nicasio y, sobre todo, que vuelva a llenar sus tendidos. Pero no solamente nos quedamos en la Feria Taurina de San Miguel, sino que vamos mucho más allá. Intentamos y hemos recuperado nuestra escuela taurina, que desde primeros prácticamente de enero de 2020 y a pesar de la pandemia, cuenta con 16 alumnos y que está generando muy buenas sensaciones y expectativas entre todos ellos. Además, se está trabajando fuertemente en nuevos proyectos y que esperamos pronto vean la luz y estamos totalmente convencidos que serán del agrado de los aficionados taurinos. Pero eso no encontramos aquí, para presentar un cartel trabajado con mucha ilusión, pero también con mucha dificultad, quizás de los años más difíciles en rematarlo, porque la situación en la que nos encontramos de pandemia con las limitaciones de aforo, ahora mismo al 50%, y como bien sabéis, la Plaza de Toros de Úbeda es una plaza que afuera poco y es incómoda, y sobre todo con la coincidencia de nuestra feria con dos ferias importantes como es la de Madrid y la de Sevilla. Pero a pesar de esa complejidad no hemos tirado la toalla, al igual que el año pasado, porque lo fácil y lo sencillo hubiese sido hacer como la mayoría de las ciudades, casi todas el año pasado y algunas este año, que tristemente y por la situación en la que nos encontramos y la dificultad añadida han suspendido su Feria Taurina. Pero ni el Ayuntamiento ni el empresario querería dejar a Úbeda sin su fiesta, porque creemos en ella y, como he dicho anteriormente, sabemos de la importancia que tiene la cultura para nuestra ciudad. Por eso estamos aquí, para presentar el cartel de nuestra Feria Taurina 2021. Cartel que sin duda se ha trabajado para ser el mejor dentro de nuestras posibilidades. Cartel que seguro no va a pasar desapercibido, aunque todos los aficionados, como bien sabéis, tenéis un cartel en la cabeza. Pero os puedo asegurar que se ha trabajado para intentar conseguir el mejor cartel posible y contentar a la mayoría de los aficionados taurinos. Y no solamente de Úbeda, sino de la provincia y de fuera de ella. Porque se han elaborado dos grandes tardes de toros muy diferentes, pero únicas. Y como todos sabéis que yo no soy el más indicado para desgranaros estos carteles y que las personas que aquí me acompañan en la mesa son grandes aficionados y grandes profesionales del sector, pues yo creo que ellos son los artífices que deben desgranaros y explicaros bien los carteles de la próxima Feria de San Miguel. Por lo cual, os dejo ahora con ellos para que os expliquen y daros a todos nuevamente las gracias por estar en este auditorio y cerrarlo. Y espero que nos veamos pronto en ese coso de San Nicasio y llenemos esos tendidos. Muchas gracias a todos y gracias por estar aquí.
a ver. Vamos a ver cómo lidiamos hoy la tarde. Amigos, muy buenas noches a todos los presentes. Pero en primer lugar no quiero olvidarme de esos grandes aficionados que todos los años nos acompañaban y no pueden estar entre nosotros a consecuencia de su ausencia por imperativo legal de la propia vida y sobre todo especialmente por los que han sido objetivo de este maldito virus que esperemos nos abandone definitivamente lo más pronto posible. Esta noche tan esperada por todos tiene unas connotaciones especiales. Va a ser la primera vez en la historia taurina de Úbeda donde se conjuga, como en el buen toreo, arte y pasión. El también artístico y pasional acto de una presentación del cartel de feria con el pregón taurino que viene organizando en su 24 edición la Peña Taurina de Antonio y Juan Antonio Millán, carnicerito de Úbeda. Por tanto, daremos paso a nuestro conocido Enrique Romero para que presente el cartel taurino de la Feria de San Miguel Ubetense de este año, para posteriormente presentarles a quien del mismo modo será nuestro pregonero de la Feria Taurina. Agradecemos la presencia de nuestro torero que va a llegar de un momento a otro en tan emotivo acto, por lo que les pido un caluroso aplauso, sobre todo para estas personas, como he dicho, que no están entre nosotros y eran tan grandes aficionados. Va por ellos. Enrique Romero, sin dar en esta corrida mucho preámbulo, le vamos a tocar clarines y timbales, pero va a tener que lidiar dos toros. Por lo que seguimos con el acto de una vez presentado el cartel de ese pregón taurino. En esta noche embrujada y estrellada, noche ubetense, renacentista y, cómo no, condestable, donde las haya. Como condestable lo es el primer condestable del toreo que acaba usted de mencionarme, Antonio Millán, carnicerito de Úbeda. Déjenme que haga un inciso y diga que, de hecho, su consistorio, en la persona del gran aficionado Francisco de la Blanca, están estudiando nombrar con ese honorable título a tan insigne torero. Nuestra Úbeda monumental y honorable por todo el orbe taurino y que desde aquí, como presidente de su peña taurina, aún vigente y encabezada en la actualidad por otro gran torero, como lo es su sobrino Juan Antonio, pues, ¿qué más podemos decir de la Úbeda taurina? Creo que Enrique sobradamente la conocerá. Nuestro pregonero de este año, Enrique Romero, se inicia a principios de los años 80 en el periódico El Diario de la Costa del Sol. Pasa por Antena 3 Radio para desarrollar un programa taurino. Después se hace cargo de los informativos de esta emisora en Málaga, donde ejerce como jefe de informativos, editor, presentador de los espacios de información, y a finales de los 80 es redactor jefe del periódico El Sol en Málaga. Posteriormente es fichado por Canal Sur Radio para presentar un programa deportivo. En 1990 pasa a ser redactor de plantilla por oposición. Desde entonces, en Canal Sur ha asumido las siguientes responsabilidades: coordinador de informativos de Canal Sur Radio y Televisión en Málaga, editor de los informativos de televisión en Canal Sur Málaga, director y presentador del programa de televisión Andalucía Turismo y del canal temático Vía Satélite, director del programa de televisión La Coctelera, director y presentador del programa El Toreo en el año 2001, director y presentador del programa Acción Motor de Televisión y, como todos conocen, director y presentador del programa Toros para Todos de Canal Sur. Enrique Romero, todo un maestro de la información, hoy está usted cumpliendo como los grandes toreros, esos días a los que se enfrentan a dos y hasta tres festejos, como han sido algunos casos. Y es que con el apellido Romero
y la fantástica saga que lo forman no podía ser menos. Todos ellos taurinos por los cuatro costados. Juan Ramón, matador de toros y en la actualidad ligado al mundo del caballo, tan unido a la tauromaquia, sin olvidar ese maratón taurino radiofónico que tiene una duración de hasta 6 y 8 horas. Ana María Romero, primera mujer presidente de la Plaza de Toros de Málaga, esa joya del Mediterráneo que es la Malagueta. Enrique Romero y su gran equipo de profesionales responsables, me atrevería a decir, de ser el programa taurino de más audiencia en todas las televisiones autonómicas. Su programa no es un programa al uso, no. Su programa en Canal Sur es de todas el aula pedagógica televisiva por excelencia. No en vano se conoce con el nombre de tauromaquia la literatura dedicada a explicar las técnicas y los instrumentos utilizados en este arte, como los diferentes pases con la capa o capote y la muleta en el primer caso, o las banderillas y los estoques de torear en el segundo. Pero además de los textos literarios, el mundo de los toros tiene programas televisivos, como el conocido Toros para Todos, que va más allá, cruza esa línea que se dice en el mundo del toro y nos muestra ese campo bravo tan cerrado para muchos aficionados, así como su majestuoso animal que es el toro bravo. Todo ello conducido porque en esta noche proclamará el pregón taurino de la Feria de San Miguel de Úbeda. Maestro, amigo y, bueno, aunque sea un poco compañero, esta noche el protagonista es usted. Este humilde aficionado no restará más tiempo al acto, ya que el pregonero es sobradamente conocido por todos y los asistentes estarán ansiosos de oírle ese pregón taurino que ha preparado para estos grandes aficionados que les acompaña y para esta bella ciudad patrimonial y renacentista que es la ciudad de los cerros. Maestro, aunque con menos antigüedad que usted, en el mundo del toro ocurren cosas muy raras. En esta mágica noche tengo el gran privilegio de ser el padrino de ceremonia. Como dice el refrán, la suerte no es para quien la busca, sino para quien la encuentra. Y yo he tenido el privilegio de encontrarla en esta gran noche haciendo su presentación. Por lo que sin más dilación y con todos mis respetos, me desmontero ante usted. Le entrego los trastos. Y como a buen seguro va a suceder, disfrutaremos con una buena faena de mano izquierda, a la que, con las mágicas notas de Oro Broy, abrirá esa majestuosa puerta grande que tenemos ahí enfrente y que nos lleva directamente a ese coso de San Nicasio, donde tomara la alternativa otro de los grandes, como fue uno de los toreros que marcaron la evolución de la tauromaquia y primer califa del toreo, Rafael Molina Lagartijo. Ánimo y suerte, maestro. El toro es todo suyo. Bueno, buenas tardes a todos. Cuando te dicen que el toro es tuyo, la verdad que te entra un tembleque. Yo digo, aquí no hay ningún toro, ¿dónde están los toriles aquí? Lo primero que hay que asegurarse. Cuando entraba me decían, vosotros, ¿no?, amigos, suerte. Yo decía, no, suerte a vosotros que vais a tener que escuchar una hora y media de pregón. Bueno, los carteles ya los tenemos ahí, lo estamos viendo, y bueno, es una feria muy rematada y hablaremos de ella, ¿no? Ante todo, quiero agradeceros a vosotros la presencia, haber venido a escucharme a mí, con lo pesado que soy y con la de horas que me pego hablando. Quiero agradeceros vuestra presencia y también quiero agradecer a Jerónimo, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Úbeda. Bueno, ser concejal de Cultura en un ayuntamiento como este, Jerónimo, es serlo todo, ¿eh? Es como ser concejal de Urbanismo en Marbella. Una cosa parecida. Porque aquí lo más importante es la cultura, ¿no? Y debe ser un honor maravilloso. Me han encantado tus palabras, clarividentes y muy razonables y muy sensatas, sobre todo muy sensatas, ¿no? Porque cuando dices que tú eres
el responsable de la cultura y, por tanto, tú eres el responsable de la tauromaquia aquí, evidentemente. La cultura es tauromaquia, ¿no? Y quien no lo quiera ver así, pues, oye, que lea más. Que lea más, ¿eh? Gracias, presentador, compañero, por esas palabras inmerecidas. Te lo agradezco muchísimo. Cuando oigo que contáis un poco mi currículum, pues la verdad que digo, jolines, qué mayor soy ya. Cómo pasa el tiempo, ¿no? Gracias a la empresa también, ¿eh?, por el apoyo a la fiesta, por contar conmigo también. Gracias a todos. Delante de mí tengo como 50 folios, ¿eh? Lo digo para que el que se quiera ir, ahora está a tiempo, ¿eh? En fin, damos un repaso a muchas circunstancias que reúne la Feria de Úbeda, que reúne Úbeda, este momento tan importante, esta ciudad tan maravillosa, ¿no? Es para mí un gran honor estar hoy junto a vosotros en este lugar emblemático y único. Gracias de corazón por acogerme en un acto tan señalado. Hoy voy a levantar la voz en este relevante foro para pregonar la fiesta más antigua que existe en el mundo. Creo que tenemos que tener conciencia de lo que es la tauromaquia, ¿no? Una fiesta que nació hace más de 4.000 años. No estamos hablando de los toros que hemos vivido nosotros, nuestros padres. No, no. La tauromaquia, el juego con el toro, nace hace más de 4.000 años en la cultura minoica, en la isla de Creta. Abrimos este paseillo de palabras con el orgullo de sentirnos unidos por una misma afición milenaria. Los que estamos aquí tenemos pues una cadena, ¿eh?, unidos todos en esa pasión que es la tauromaquia, con más de 4.000 años de antigüedad. El toro bravo es un animal diferente a todos los animales, y en este pregón quiero hablar también de eso. ¿Por qué el toro es distinto? ¿Por qué el toro no se parece al resto de los animales? ¿Por qué el toro genera esas emociones, esas sensaciones en la plaza, que es algo mágico, que no se puede descifrar, que no podemos explicar, ¿no? Porque a lo mejor tú vas, ya me estoy yendo por los cerros de Úbeda, a lo mejor tú vas a una carrera de caballos y, oye, es muy emocionante ver al caballo correr, o no sé, antiguamente estaban las carreras de galgos, pero tú vas a una corrida de toros y tú sientes sensaciones y emociones que no son comparables a ninguna otras. Ni a una carrera de Fórmula 1, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque ese cúmulo de emociones que surge del ruedo a nosotros, a los aficionados, nos llega al corazón, a lo más profundo de nuestro ser. Porque lo hemos vivido generalmente desde pequeñito en nuestra familia, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y eso nos genera un impacto emocional tremendo. Hasta el punto de que cuando contemplamos una faena y nos emociona, la recordamos durante muchos años y la comentamos con amigos, con gente querida, comentamos esa faena. Nos ha impactado. Ese es el arte del toreo, esa es la grandeza. Por eso los aficionados, cuando bebemos de ese elixir, de la emoción en la plaza, ya lo somos para siempre. Somos aficionados para siempre. Y es más, intentamos transmitir nuestra pasión a la gente que más queremos. Esa es la grandeza de la fiesta. Hoy estamos en una ciudad de una relevancia espectacular. Y estamos todos aquí porque queremos, porque somos libres. Libres para decir que somos aficionados. Y que además nos sentimos, y esto es muy importante, orgullosos de serlo, de serlo. Levantamos la cabeza altivamente porque sabemos que lo que nosotros amamos, queremos y defendemos es algo no solo importantísimo para la cultura y la historia de nuestro país, no solo eso, no solo argumentemos cuando alguien que tiene dudas, esto es como la fe, que tiene dudas o que no comulga con la fiesta taurina, dice, es que sois unos salvajes. No solo podemos argumentar, oye usted, esto es cultura, esto es historia. No solo eso. Esto es ecologismo. El toro mantiene más de 600.000 hectáreas de dehesa como bosque mediterráneo. El toro bravo impide que se destruyan.
Pero mucho más importante, el toro bravo es el animal más fuerte del planeta, el más potente, el más poderoso. Ya lo comprobaron los romanos. En el circo romano, cuando echaban a un león y los gladiadores luchaban y no había manera de acabar con el león, y echaban después al tigre, y llegaba Gladiator, ese de la película, y le daba dos mandobles, que en la película se ve, y acababa con el tigre. Y ya estaban cansados de ver al mismo torero todas las tardes. Y entonces decían, pues este hombre hay que echarle al toro. Y cuando le echaban al toro se acababa el rollo. El toro acababa con el cuadro. Es el animal más fuerte del planeta. Le podía a los leones, a los tigres. Pues ese toro bravo que nosotros admiramos, que genera la dehesa, el bosque mediterráneo, ese toro bravo no existiría. Se habría extinguido hace siglos. No lo hubiéramos conocido nosotros. Y nos hubieran hablado la gente antigua, a lo mejor, o lo hubiéramos visto en las enciclopedias del siglo XIX, que había un animal que se llamaba Uro, el Uro, de los bosques europeos. ¿Cómo era ese animal? Pues, de hecho, he visto documentales. Un animal con la encornadura, era terrorífico en los bosques. Había que tener mucho cuidado para adentrarse en las zonas boscosas porque te podía aparecer el Uro. Pero no hubiéramos conocido nunca al toro bravo. Y lo conocemos gracias a la tauromaquia. Gracias al toreo. El toro bravo hubiera desaparecido. La especie se hubiera extinguido. Igual que muchas otras, que lamentamos que se hayan extinguido. Porque los ecologistas y los animalistas no defienden la tauromaquia para que el toro siga vivo, para que el toro siga entre nosotros, el toro bravo. En este año y medio o dos que llevamos de pandemia, todos lo hemos pasado muy mal. Han sido momentos tremendos que ninguno podíamos imaginar que podíamos vivir. Nos hemos encontrado de repente con la incertidumbre, el miedo, incluso el miedo a la vida. Y yo decía en algún programa, en Toros para Todos, digo, es que ahora todos nos sentimos toreros. Todos estamos en el ruedo y el toro nos puede enganchar en cualquier momento. Nosotros que pensábamos que todo estaba controlado y que la sociedad avanzada y veíamos lo que pasaba en otros países del tercer mundo, pobrecitos, pero aquí no va a llegar. Y nos hemos encontrado de frente con el toro de Miura, ilidiable, en principio ilidiable. No sabíamos cómo meterle mano a aquello. La ciencia nos ha echado un capote y nos ha puesto un burladero. Siempre digo en Toros para Todos, y por eso está allí, si veis Toros para Todos, tenéis esa paciencia, veis que en el plató hay un burladero. Es toda una simbología. En la vida es importante tener un burladero, siempre. Siempre. Burladero que es un amigo, que es un familiar, alguien que te eche una mano, lugar donde encontrar cobijo. Ese burladero nos lo ha dado la ciencia con las vacunas. Pero en principio estábamos vendidos. Dentro de esa situación tan dramática, como bien ha hecho mi compañero, el recuerdo a los aficionados y no aficionados, a las personas, los amigos, vecinos que han perdido la vida, en ese recuerdo que debe estar presente siempre en la memoria. Esos momentos tan dramáticos, hay una foto que a mí nunca se me va a olvidar. Un camión grande, cargado de vacas bravas, otro camión cargado de toros, que iban hacia el matadero. A mí se me cayó el alma. ¿Y cómo se entiende esto? Vamos a ver, presidente, amigo, ¿cómo se entiende? Nosotros, yo, que me he criado en una familia taurina y llevo viendo toros desde que nací, porque si no, pues seguramente no estaríamos de acuerdo con los toros, pero no estaría en contra, me informaría. Sería aficionado, pero de otra manera. Que llevamos viendo toros toda la vida en el ruedo y no nos da lástima.
porque el toro bravo desarrolla su genética natural y su selección durante siglos para atacar. Y yo, que una vez me puse o dos o tres delante de un novillo, incluso en un festival, le pregunté una vez a mi hermano, que es torero, oye, si yo soy incapaz de matar una mosca, ¿tú crees que yo voy a poder meterle la espada al toro? Y me dijo, cuando esté delante ya verás. Mi sensación delante del novillo era que él estaba peleando, pero que no tenía ningún temor, no sufría. Yo no tenía ninguna sensación de sufrimiento. Aquel animal estaba cumpliendo con su objetivo en su vida, igual que nosotros cumplimos con el nuestro. Esa es la sensación. El toro no te da ninguna sensación de sufrimiento, desarrolla su genética. Por eso, cuando yo vi los camiones cargados de toros, entonces sí que sentí lástima. No hay derecho que un animal espectacular, criado para atacar en la plaza, para desarrollar su bravura y su nobleza, para crear arte, vaya a un frío matadero para que le den una descarga eléctrica. Eso es sentir a los animales. Esa es la sensibilidad. La ignorancia y la falta de difusión son los grandes enemigos de la tauromaquia. En este momento, me estoy saltando todo el pregón. Voy a aprovechar para darle las gracias al Ayuntamiento de Úbeda y a Jerónimo, que está aquí en el ruedo, aquí delante de todo, dando la cara. Sí, señor. Porque lo tiene claro, porque no se esconde, porque están informados, porque no son ignorantes. Saben lo que hacen, defienden la fiesta, saben que es bueno, lo ha dicho, es cultura, es economía, genera riqueza, puestos de trabajo, es bueno para la sociedad. Es bueno para el ecosistema, es bueno para el animal, si no, no existiría. Aquí está. Y lo dice claro. Lamentablemente hay otros ayuntamientos que se tiran de cabeza al callejón. Les da miedo. Hay una palabra, la voy a buscar. Está aquí, ahora no me acuerdo, hay una palabra. Tienen esos complejos. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Pues el qué dirán es el sinónimo de miedo, de susto. Y eso es lo que no tiene el Ayuntamiento de Úbeda. Da la cara. Los toros son algo nuestro. Y además, últimamente, en las series de televisión, en las modas que llegan, nos quieren imponer, oye, las costumbres de otros. Los americanos, los ingleses, la cultura anglosajona. Eso es maravilloso. Las hamburguesas, eso es lo más, mucho más que el jamón. Pero bueno, el hip hop, que no sé qué, iba a soltar una picardía, pero me paro. Que no sé, punto suspensivo, qué es. Y cosas como esas, macho. Y nos bombardean en la tele y en la radio. Y en las publicidades, y empezamos a admirar la cultura de fuera y nos avergüenza la nuestra. Eso es lo que nos está pasando. Complejos. Nos avergüenza la nuestra. Cultura milenaria, la taurina. Aquí, en Úbeda, patrimonio de la humanidad, el renacimiento andaluz y europeo. Sitio maravilloso. Nosotros nos sentimos orgullosos de tener una ciudad como Úbeda, como andaluces, como españoles. Yo como andaluz sé que Andalucía tiene un montón de patrimonio y de riqueza, maravillosa. Pero Úbeda es, sin duda alguna, un argumento sustancial para levantar la cabeza y sentirnos orgullosos de tener una ciudad como esta. Ya no sé por dónde voy. Hay una cosa importante también que quiero decir. Y es la liturgia de la fiesta. Aquí hace calor y no quiero extenderme mucho, porque si ahora me tengo que leer los 50 folios, pues vosotros salís corriendo. Hay una cosa interesante. El toreo ordena la lucha con el toro y crea una liturgia de respeto donde se pone a prueba el carácter y también la acometividad. Este orden establecido entre el siglo XVIII y XIX, desde Pedro Romero a Paquío, conforma la tauromaquia actual,
cuya premisa más importante es el respeto al toro. Ser buen aficionado es saber respetar al toro y valorar al torero. Y además, esta liturgia pone en valor la ética del espectáculo, en el respeto al toro y la posibilidad, hay que tenerlo en cuenta, que se le otorgue al toro esa posibilidad de salvar la vida. Y tenemos también que sentirnos orgullosos del indulto, otro complejo. Es que se están indultando muchos toros, indultitis. Bueno, estoy de acuerdo, no, hay toros que no tienen las cualidades para ser indultados. Parece muy bien, pero ¿y el concepto ético? ¿Y el mensaje que mandamos? Aquí el toro puede salvar la vida, si es capaz de ganársela. Ahora ya entramos a analizar, esto es muy de aficionado, ¿eh? No me quiero extender porque es muy de aficionado. Entramos a analizar, ¿sirve para semental? ¿No sirve? ¿Ha durado lo suficiente? ¿No ha durado? Bueno, eso es otra cosa. Pero ¿ha emocionado al público? ¿Ha puesto al público en pie ese toro y esa faena? Pues ese es otro concepto para enjuiciar. Es decir, la ética de la tauromaquia, además de ordenarla y hacer una liturgia de ella, permite el indulto del toro. Y esto es muy importante. Ya lo ha dicho el compañero. La plaza de toros, el coso de Úbeda, es muy importante, muy importante. La historia está íntimamente ligada a esta ciudad y a su plaza de toros. Historia, cultura y sentimientos. Emociones compartidas de todos vosotros, los aficionados con toreros que han llevado el estandarte de esta afición por toda España. Y quiero recordar aquí, porque no puedo olvidar en este momento, al gran carnicerito de Úbeda, torero honrado de clase que llevó en la década de los 70 el nombre de esta ciudad por toda España y abrió la puerta grande de Madrid. Él cogió el testigo de la afición, supo poner en lo más alto el toreo puro, el de la pata para adelante, dando el pecho al toro. Carnicerito de Úbeda llevó en su corazón la esencia más auténtica de esta tierra, la verdad y la autenticidad, la grandeza de un sentimiento torero. Gloria a ese torero, gloria a su memoria. Y gratitud por siempre a quien supo reflejar la pasión por la tauromaquia de esta tierra en todo el mundo. Siempre en la memoria, Carnicerito de Úbeda. Adelante, Juan Antonio, ¿dónde está? Antonio, venga, sube. Por favor. Sube. Claro que sí, que esté con nosotros. ¿Dónde está? Claro que sí, un aplauso. Torero. Torero, torero. Siéntate, siéntate. Y voy a la falta en silla. Gracias por estar con nosotros, Juan Antonio, es un placer, un honor. Y después de más de un siglo de paseillos y festejos taurinos, aquí en Úbeda, en su plaza de toros, en este año 2021 surge un nuevo renacimiento en la ciudad andaluza, en la ciudad del renacimiento. Renacimiento de la fiesta. Hoy aquí estamos presentando un nuevo renacer de la fiesta tras el duro año que llevamos pasado. Presentamos un cartel que concita los máximos atractivos para la tauromaquia. El toro sigue vivo y está en cada rincón de nuestra geografía, de nuestras casas, de nuestras tertulias, de nuestras pasiones, de nuestras aficiones. En definitiva, el toro está en cada rincón de nuestras vidas. Por eso somos aficionados. Y en esta situación en la que los antitaurinos en muchos casos se disfrazan de muchas cosas, de animalistas, se disfrazan de ecologistas, se disfrazan de políticos, también algunos, antitaurinos. En esta situación, incluso algunos deciden cerrar plazas de toros con historia y solera. Para eso estamos los aficionados, para levantar la voz del pueblo, porque nuestra afición arraigada
en nuestra tierra durante siglos se ve amenazada por la ignorancia y por el fanatismo. Nosotros defendemos al toro como una parte esencial de nuestro patrimonio cultural. La ignorancia es el argumento de quienes desprecian a la fiesta, porque estar en contra de los toros es no saber nada de ellos, del toro ni de la tauromaquia. La ignorancia y la escasa difusión de la fiesta es nuestro principal enemigo. Por eso estamos aquí, para proclamar a los cuatro vientos que aquí en Úbeda estamos comprometidos con nuestra cultura, con nuestro patrimonio, que es el toro, unido siempre a una forma de ser y de sentir. Porque, como decía antes, en este mundo de la globalización, donde todo es igual, los chinos fabrican nuestras ropas. Los americanos nos dicen cómo tenemos que comportarnos y nos hacen creer que sus costumbres son las nuestras. Ya decimos que no solo piensan que la hamburguesa es mejor que el jamón, es que quieren convertir la hamburguesa en jamón de pata negra. Eso no lo van a conseguir nunca. Aunque lleven 7 cohetes a la luna y conquisten Marte, el jamón no lo van a tener. Los alemanes nos dicen hasta dónde tenemos que endeudarnos. Usted, hasta aquí, de aquí no puede pasar. Eso lo dicen los alemanes. En este mundo, que ni siquiera nos dejan sembrar los campos, porque usted tiene una cuota y ahí, de ahí no puede pasar. Pero bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda auténticamente nuestro? En fin, por eso tenemos que sentirnos orgullosos de ser aficionados al toro. Llevar a nuestros niños a los toros, sin que nadie se lo impida. Sacar los toreros a hombros y defender nuestra fiesta, nuestra cultura. La crearon nuestros antepasados y nosotros tenemos la obligación de legarla a nuestros hijos. La cultura ciertamente está reñida con la ignorancia. Los grandes escritores, pintores y creadores españoles han sido aficionados. Picasso, Lorca, Alberti, Antonio Banderas, Miguel de Cervantes, Galdós, Bergamín. Y merece punto y aparte la figura de Joaquín Sabina. Gran aficionado a los toros, donde busca y encuentra inspiración para algunas de sus más famosas composiciones. Ilustre hijo de esta ciudad que lleva el nombre de Úbeda y Andalucía por todo el mundo. Cantautor, poeta y genio de las letras y la música. Tengo que decir que para mí fue un placer hacer el legado de Joaquín Sabina. Y estuve algún tiempo aquí en Úbeda y además fue uno de los programas con más audiencia de Canal Sur. Úbeda, ciudad del Renacimiento, la belleza y la cultura conforman un binomio ejemplar junto con la tauromaquia. Cultura y toros siempre van de la mano. Ahora estamos aquí en uno de los monumentos históricos más bellos de España y de Europa. La huella de Andrés de Vandelvira en el siglo XVI pues ha quedado plasmada para siempre en Úbeda. Por tanto, podemos jactarnos y celebrar que pocos eventos taurinos y culturales se pueden presentar en un lugar con tanta historia, tanta cultura, tanta trascendencia como este en el que nos encontramos hoy. Toda mi gratitud también al Ayuntamiento por ser fiel a los intereses de los ciudadanos, comprometido, como he comentado, con la cultura y con la tauromaquia. La palabra de la que no me acordaba era sin complejos. Actos como este suponen un espaldarazo, un impulso a la cultura del toreo, a la tauromaquia. Y en este punto quiero destacar especialmente también la labor trascendental de las peñas taurinas. Peñas taurinas que en esta ciudad también mantienen la llama encendida, mantienen la memoria actualizada. La peña consolera Antonio y Juan Antonio Millán, carnicerito de Úbeda, que mantiene viva la labor encomiable que realizó el gran torero de la tierra, que lleva a gala uno de los nombres señeros del toreo en España. Hay otras peñas también destacadas, más que maestros, la peña más reciente, pero que también aglutina esa afición. Sois estandarte de la tauromaquia. Mantenéis el pálpito de la fiesta de los aficionados, que es fundamental. Úbeda se merece un cartel de feria que concite el máximo atractivo. Por eso la empresa que gestiona el coso de San Nicasio ha confeccionado un mano a mano. Mano a mano. Y ahora decimos, ¿pero un mano a mano por qué?
Claro, esto también es motivo de conversación entre los aficionados. Hay carteles que tienen sentido y carteles que no tienen sentido. ¿Y este cartel tiene sentido? A mí me parece un cartel arriesgado, valiente, muy interesante. Porque si os fijáis, estamos enfrentando dos conceptos totalmente diferentes del toreo. Dos grandiosos toreros. Uno, el todopoderoso Andrés Roca Rey, que viene arrasando, que puede con todo, que le sirven todos los toros, que hace pasar a los toros por lugares inverosímiles donde uno, desde el tendido, piensa que no puede pasar el toro. Bueno, esa es la grandeza del toreo. Roca Rey, el de más tirón en taquilla. Un torero del Renacimiento, de técnica, de dominio, de valor, de mente preclara, de capacidad, de coraje. Roca Rey, todopoderoso, torero del Renacimiento. Frente a él, Juan Ortega, torero que yo vi de chico, aquí en la sierra. Tenía 10, 12 años, fui a hacer un reportaje de Para Toros, Para Todos, y me lo encontré allí toreando, 10, 12 años. Y dije, pues, ¿este dónde ha salido? ¿Este cómo torea así con 10 años? Y le dije al padre, ¿te vas a ser torero? Y me dijo el padre, que va a ser veterinario. Me dejó fuera de juego. Digo, pero como torea, si le sale del alma, si lo hace con una facilidad, será torero y después veterinario. Jacinto Ortega. No, este no va a torear. Digo, me parece que te va a equivocar. No hace mucho llamé al padre. ¿Qué? ¿Cómo va el veterinario? Ha arreglado muchas vacas y los caballos, ¿cómo se le dan? Claro, el padre no podía contestarme. Juan Ortega lleva el toreo. Ya me lo dijo a mí una vez Emilio Muñoz. Es la frase más bonita que me han dicho en mi vida. Esto es verdad, no me lo estoy inventando, ¿eh? Estoy pensando, ya está Enrique adornándose. A mí me dijo Emilio Muñoz, cuidado, ¿eh? Toreé un festival. Me dijo, tú tienes el toreo en la cabeza. Y yo dije, joder, que me diga eso el maestro Emilio Muñoz, ¿eh? Con el poco valor que tengo. Lo más bonito que me han dicho a mí en el mundo del toro. Pues Juan Ortega tiene el toreo en la cabeza. A esa mítica pregunta que yo oí desde pequeñito. ¿El torero nace o se hace? Esa pregunta me lleva dando vueltas en la cabeza toda mi vida. ¿El torero nace o se hace? Y he llegado a la conclusión, a mi edad, ya mayor, pero no tanto, que el torero nace. Y después se hace. Pero el torero nace. El toreo se lleva en la mente y en el corazón, en las sensaciones. ¿Sí o no, torero? Después adquirís técnicas, conocimiento para poder sobrevivir y crear una expresión artística. Pero el torero nace. Y Juan Ortega ha nacido torero. Es el barroco. Aquí enfrentamos en esos carteles el renacimiento del toreo, entre comillas, el teórico Joselito, que podía con todo, mitificado, como debe ser mitificado. Pero ojo, Roca Rey es un súper torero, puede con todo. El renacimiento del toreo, la técnica, la supremacía del ser humano, ese es el renacimiento. La supremacía del ser humano, del torero, sobre cualquier tipo de animal o toro. Que eso es lo que le faltan a las figuras. Decir, oye usted, yo soy máxima figura del toreo, anúncieme con la ganadería que quiera. La supremacía. Eso, lamentablemente, últimamente no ocurre. Y la afición lo echa en falta. Diversidad de encaste. En definitiva, eso es Roca Rey. La supremacía del ser humano. Juan Ortega es el círculo, el muletazo detrás de la cadera. Es poner en pie al público después de un solo muletazo. Y es cierto. Por tanto, estos carteles en Úbeda están enfrentando al barroco del toreo, Juan Ortega, con el renacimiento del toreo, que es Roca Rey.
un enfrentamiento tremendo en una arena con historia, donde, como se ha dicho aquí ya, tomó la alternativa el primer califa del toreo, Lagartijo. Una arena con mucha historia, piedras del convento de San Antonio, emplazado en el lugar de San Nicasio, la historia arraigada ahí a la plaza, a sus piedras, a su arena. Muchos años, muchos siglos de pasiones, de sufrimientos, de toreros que lo han pasado mal y de triunfos, de gloria, ahí plasmados en la plaza de toros de Úbeda. Y en ese coso se van a enfrentar dos grandiosos toreros actuales. Y enhorabuena a la empresa, porque es el cartel que se merece una plaza como la de Úbeda y una ciudad como Úbeda. Toros de Cubillo, cuidado, que son buenos, pero bravos. Hay que estar muy dispuestos. Pasamos al cartel del rejoneo. Muy interesante. ¿Alguien tiene un reloj? Cuando sea muy pesado, que empezáis a iros todos en masa y ya. No me callo. El rejoneo. Bueno, hay muchos aficionados que no le convence mucho el arte del rejoneo, porque no es igual estar de pie, toreros, de pie, asentado. Es que no tengo valor. Si tuviera valor estaría igual. Bueno, ya voy a aprovechar. Está aquí, y aquí a la hombrera con tu... Eso. No es lo mismo que está a caballito. Pero cuidado, ahí usted, cuidado. Cuidado. A mí no voy a decir el pecador. Voy a decir el pecado, pero no el pecador. Estamos acostumbrados a los grandes rejoneadores. No sé, Pablo Hermoso, Guillermo, cuidado con Guillermo, el hijo. Andy, está en el cartel, Diego Ventura, Leonardo, en fin, grandes rejoneadores. Y pensamos que, bueno, pues te subo en el caballo y ya está. Tú te subes en el caballo y coges el rejón, a partir de ahí lo pondrás. Pues no, no lo pone. En el toreo pasa algo parecido, ya se me va la olla. Ahora voy a contar una anécdota de un amigo. No lo pone. No hace mucho retransmitimos, voy a ponerme serio, una corrida, y claro, actuó un chaval que no tenía la experiencia, que se está formando, que es novel. Y ahí me di cuenta, digo, qué difícil es ser rejoneador. Vamos, no me atrevo. Yo he rejoneado con los caballos percherones. Sigo capaz, ¿eh? A mi hermano. Vamos, quiero decir, lo voy a explicar porque... Mi padre tenía la cuadra de caballos, los percherones, no veas, eran como, ¿sabes? Que te subía allí y era como, es decir, un caballo normal es una silla, ¿no? Esto es un caballo normal, una silla. Tú te subes en un percherón y es como un sofá. Es muy grande. Pues mi padre tenía y mi abuelo los caballos de pica. Entonces yo veía a los rejoneadores y digo, yo voy a hacer lo mismo. Claro, los caballos de picada, ya sabéis que las riendas llevan cuerdas, que no son de material, son cuerdas. Digo, ¿esto cómo me la apaño yo con las cuerdas? Muy complicado, el caballo así de grande. Total, me la metía en la camisa, me sacaba, era terrible. Me sacaba la camisa, me metía las cuerdas, me la liaba en la camisa para intentar llevarlo con el cuerpo, lo que yo veía con las dos riendas. Ay, el día que lo intenté, primero el caballo cruzó una carretera que había. Después se metió en uno sembrado que había y después me tiró. Y ahí acabó mi vida como rejoneador. Fue fantástico, una experiencia. Quiero decir con esto que ser rejoneador es muy difícil, ¿eh? Aunque veáis vosotros que el caballo va y viene, muy complicado. El caballo va y viene porque sabe que el rejoneador le va a obligar a que vaya. Y dice, bueno, si me va a obligar de todas maneras, ya voy. Y porque son muchas horas de entrenamiento. Y el cartel me parece muy interesante. Pablo Hermoso, hay que decirlo, ¿eh? Pablo Hermoso revolucionó totalmente el mundo del rejoneo. ¿Os acordáis cómo eran antiguamente los rejoneadores?
había muchas carreras. Había carreras y tenía mucho mérito. Era otra forma de rejoneada. Otra forma. Ahora sale el toro y no hay carrera ninguna. El rejoneador y el caballo dan vuelta en un círculo súper pequeñito. Hay un dominio impresionante del caballo. Eso lo empezó a hacer Pablo Hermoso de Mendoza. Convirtió en un súper espectáculo el arte del rejoneo. El gran maestro. Un antes y un después. Y ha dicho, bueno, yo ya me estoy haciendo mayor, pero voy a dejar a mi hijo, Guillermo. Ahí está. Príncipe del rejoneo. Lo ha nombrado. Está en el cartel. Y el tercero es Andy Cartagena. Yo me acuerdo siempre de Ginés, su tío, Ginés Cartagena. Yo fui el primero que vi poner la banderilla al violín. Ginés. Era un espectáculo brutal. Fue el precursor del gran espectáculo del rejoneo, Ginés Cartagena. Y ahí está su sobrino, Andy, que es otro espectáculo total. Es otro espectáculo. Por lo tanto, me parece que los carteles son muy interesantes, muy acertados por parte de la empresa. Me parece que es lo que se merece. Lo que se merece Huida. Ahora me vaya a permitir que repase porque son tantas. Algo me he dejado atrás, ¿eh? Algo. Y no quiero dejarme. Además, no he hablado lo suficiente de Huida. Que me encanta, me gusta tanto. Os he dicho que cuando era niño, sí, eso lo he dicho, ¿no? ¿No? Ya es que lo he contado antes, ya no sé si lo he contado antes o después. Ah, eso no lo. ¿A quién se lo he contado? ¿A alguien? La primera vez que yo vine a Huida, ¿no lo he contado? Me he perdido ya. ¿Dónde estoy? Bueno, tendría yo 12 años así y vine con mis padres a Úbeda. Bueno, pues yo había ido a muchas plazas de toro, a muchos pueblos, y todos los pueblos, pues son pueblos, muy bonitos, pueblos blancos, con sus casitas, antiguamente con sus macetas, antiguamente la gente sentada en la puerta, antiguamente más tranquilo, antiguamente era de otra manera. Eran pueblos, ¿vale? Yo leía mis cuentos, había, en fin, cuentos de eso, de héroes y no sé qué, y me traen a Úbeda. Y cuando yo, ¿sabéis lo que pensé? Y entro por las calles, empiezo a ver los edificios y tal, digo, papá, esto es un decorado, ¿no? Bueno, hace una película. Y dice, no, esto es de verdad, aquí vive la gente, esto es de verdad. Pero digo, ¿y esto es un pueblo? Dice, hombre, esto es más que un pueblo, pero. Y digo, esto es una ciudad de cuentos. Me impactó tanto que desde entonces he venido muchísimas veces a Úbeda. ¿He contado lo de la americana? Sí, eso sí. ¿Tampoco he contado lo de la americana? ¿A quién se lo? Yo le he contado. ¡Ah! A la tele de aquí. Le he contado todo el pregón. Ya se me quedó lo de Úbeda, que era ciudad de cuento. Se ha ido ya el concejal, hombre, que yo se lo quería decir. ¿Hasta ahí? ¿Dónde está Jerónimo? ¿Eh? Ah, de Jerónimo, que aquí está viejo, eso. Que para mí, perdona, digo, ha huido. Para mí, tu ciudad, vuestra ciudad, es una ciudad como de cuento, como de literatura, ¿sabéis? Como de la imaginación. Entonces, tengo que venir de vez en cuando para ver que es verdad. Que existe. Y que además está en mi tierra, está en Andalucía. Puh, qué orgullo, ¿no? Qué pelotazo. Úbeda está en Andalucía. Lo siento por los demás de otras comunidades, pero esto es Andalucía. Triunfo y puerta grande. Bueno, ahora me queda lo de la americana. Eso fue mi sensación cuando era niño. Entonces, yo con 18 años así, pues me contrataron para llevar grupos de americanos por toda España. Y yo le iba contando la historia de España y ya metía yo cuñas de la tauromaquia, del toreo, lógicamente. Primer aviso. Ha sido hábil, ¿eh? En el segundo me voy. Y no sé cuánto lleva. Ese ha sido el primero. El presidente, tú me tienes que tocar el segundo. Tú no has tocado, tú no has sacado el pañuelo, ¿no? Yo estaba pendiente, pero tú no has sacado el pañuelo. Lo de la americana. Entonces yo iba por toda España, no, eso sí lo contaba, ¿no? Sí, ¿no? Por toda España enseñando, ¿no? Y Toledo, ah, Toledo, maravilloso, tal, los grupos de americanos, de Iowa, cuidado, de Iowa. Y yo hablaba, o como hablo, lógicamente, pero ellos eran los que estudiaban español, yo no.
yo ni papa, ¿eh? Universidad de Iowa. Y bueno, fuimos a un sitio que no se me olvidará, precioso, si no habéis estado, Comillas, está en Santander, el Marqués de Comillas, ¿eh? Sitio precioso, ¿eh? San Vicente de la Barquera, bueno, allí. En fin, recorrimos toda España. Y entonces yo me hice muy amigo de una americana. Y era muy simpática. Y ya cuando terminamos el recorrido, me dice, oye, Enrique, la R no se le daba bien. ¿Ya hemos visto lo más bonito de tu país? Y le dije, no. Lo más bonito no lo has visto. Ahora te va a enterar. Y la traje a Úbeda. Y entonces empecé a aprender, bueno, americano no, porque hablan inglés. Empecé a aprender inglés. Porque esta mujer, cuando la traje aquí de visita y tal, no paraba. Toda la tarde se pegó. Toda la tarde, ¿no? Digo, esta mujer sabe menos de inglés que yo. Oh, my God. El único que decía. Oh, my God. Y ya me enteré que oh, my God es, oh, Dios mío. Sabe que estaba flipando, como se dice ahora. Estaba alucinando. ¿Eh? Y digo, ahora has visto lo que tenías tú que ver de mi país y de mi Andalucía. Úbeda. Yo no sé si me queda alguna anécdota más. Ah, sí. Quiero hablar de una cosa antes de que huyáis. Que es... ¿dónde está? Ah, no, no lo voy a encontrar, que esto es una faena. Porque quiero hablar de... Ah, sí, Palma Burgos. Yo quiero hablar de Palma Burgos. Eso. Malagueño. Yo soy malagueño, pero enamorado de mi tierra, de Andalucía, ¿no? Pues... Aquí hubo otro malagueño que es muy importante en Málaga, y aquí también, Francisco Palma Burgos, que se quedó aquí para siempre, en Úbeda. Lo acogisteis y lo adoptasteis. Y aquí creó algunas de sus grandes obras, de la Semana Santa, Santo Sepulcro, Santo Entierro, María Auxiliadora o El Cristo de la Noche Oscura. ¡Ostras, qué nombre tan bonito!, ¿no? ¿Conocéis bien esa cofradía, no? El Cristo de la Noche Oscura. ¿Quién le puso el nombre? Es maravilloso, ¿no? Te retrotrae, no sé, a otro mundo, ¿no? Porque la Semana Santa, el arte, la cultura y el toreo siempre irán unidos. La creación, la sensibilidad, las emociones. Esta es la ciudad del arte y la ciudad de la belleza, lo hemos dicho. La ciudad patrimonio de la humanidad, qué orgullo, ¿no? Pero también Úbeda tiene que ser, gracias al impulso de su ayuntamiento, la ciudad del arte del toreo. Qué bonito. Semana Santa, cultura, patrimonio y toreo. Tenemos muchas razones para presumir de Andalucía. Tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos. Tenemos muchas razones para sacar pecho y decir, somos andaluces, somos de Úbeda. Nos gusta nuestro arte, nos impresiona nuestra Semana Santa, somos aficionados, nos gustan los toros, los defendemos, amamos la tauromaquia, el instante maravilloso en el que un ser humano, un hombre como nosotros, una mujer, también hay toreras, se juega la vida a carta cabal y en un segundo puede perderla. Pero no lo hacen por dinero. El dinero no sería capaz, ni lo es, de hacer que un hombre se quede quieto delante de la muerte. El dinero no es capaz. Por más que te den, tú no eres capaz de parar los pies delante de un toro. 1 millón de euros. Sí, sí, dámelo. Venga, pero quédate quieto. Y te lo pasas 4 veces por la cintura. Imposible. 2 millones de euros. Imposible. El dinero no consigue hacerte torero. Fijaos qué fuerte, ¿no? Fijaos qué fuerte. ¿Qué es lo que os hace toreros? La afición. La pasión. La creación. El torero es algo difícil de entender. Pero sobre todo, el torero es una persona sensible. Sensible. Si no, no eres un artista. Y una persona sensible nunca hace daño a nadie ni a ningún animal que pueda sufrir por ello.
porque percibe la sensibilidad del sufrimiento y no lo soportaría. Esa es la grandeza del toreo. Por tanto, en este pregón quiero concluir diciendo que para mí ha sido un gran honor, que es una tarde-noche que no olvidaré, que ha sido un sueño estar en esta ciudad que tanto quiero y que tanto me impresiona. Y cada vez que vengo a Úbeda para mí es una fiesta. Lo peor es que muchas veces tengo que ir a Quinto Pino a retransmitir y me vengo a Úbeda a pasar la noche. Pero lo hago. Ha sido un placer, un honor. Gracias por estar aquí. Sentiros orgullosos de ser aficionados al toro, defender al toro bravo, porque defendemos nuestra vida, nuestra pasión, nuestra cultura y nuestra economía y nuestra ecología. Lo defendemos, de verdad. Si alguien os dice, tú eres aficionado, eres un insensible o peor, un criminal. Cuidado, que quien dice esas palabras seguramente no tendrá mucha sensibilidad, porque ya no nos respeta. Y cuidado, porque tendrá mucho que leer y que aprender. Gracias por ser aficionado, por defender la fiesta. Gracias por aguantar el calor. Gracias por aguantarme a mí. Gracias por apoyar a la fiesta. Gracias, Ayuntamiento. Gracias, Jerónimo, por estar hasta el final. Abrazo a Corporación por apoyar a la fiesta, por dar ejemplo. Ahora la palabra ya me acuerdo. Por no tener complejos. Gracias. Gracias, torero. Gracias, empresa. Gracias, Úbeda. Todos conmigo. ¡Viva el toro!